A ver, la número cuatro, escuchen por favorcito, miren aquí, este ángulo que estoy pintando, si te das cuenta, es igual a este ángulo. Entonces, esto también vale 5x. Ahora, en el triángulo que voy a pintar de verde, a ver, aquí. ¿A qué es igual la suma de sus tres ángulos? ¿A qué es igual la suma de sus tres ángulos? A 180 grados. A ver. 4x más x más 90 igual 180 grados. 5x, el 90 pasa a restar. 90 entre 5, vamos. 18, esa es la respuesta. Ya. A ver, el ejercicio 6. Observen aquí, queridos niños. Voy a pintar este cuadrilátero. Ya. Este ángulo, ¿cuánto vale? 90 grados. Ya. Ahora mira, si toda la suma es 360, ¿cuánto falta para lo que estoy pintando de azul? Claro, pero ¿cuánto? Si toda la suma es 360 grados, lo que estoy pintando de azul, ¿cuánto valdrá? Sí. Casi, casi. Casi. 140. Ahora, hey, ¿te acuerdas que estos dos ángulos suman 180? Ya, entonces este azul vale 40. Ahora, ese 40 vale todo este valor. O sea, 2x menos 10 es igual a 40. ¿Ok? No, el 10 pasa aquí a sumar 50 entre 2, 25. Esa es la respuesta. Ya. Ahí nomás, papá. Vamos a explicar. Vamos a explicar, papito. Ya. Bien. Estas dos sumas se les divide entre 180 y ya está. Ya, no. Ya, papá. A ver, atiendan, miren, lo que estoy pintando de rosado son iguales. Automáticamente hay un triángulo isósceles. Este ángulo es igual a este ángulo. ¿Cuánto vale entonces? Vale 40. Allá. Ahora, este que estoy pintando de azul vale 100. ¿Por qué? Para que Para que todo sume 180. Ay. Ahora, ese 100 es ángulo externo de la suma de estos dos, de alfa más alfa. Ya, aquí sería 2 alfa, pasa a dividir, alfa vale 50. Ok, entonces esto de aquí vale 50. Ya, me está pidiendo allá ADD, o sea, este ángulo de acá. Este ángulo, ok. Ahora, si este ángulo vale 40 también. El ángulo X va a ser la suma de 40 más 50. Y X valdría 90. Esa es la respuesta. Ya. A ver, hijitos, en el ejercicio 7. A ver. Hey, esta línea que estoy pintando se llama mediana. La línea que estoy pintando se llama mediana, ¿ok?
Ahora hay una fórmula. La mediana, o sea, 2x más 1, es igual a la suma de 10 más 4 entre 2. Esa es la fórmula. Entonces aquí vamos a tener 2x más 1, 10 más 4, 14, entre 2, 7. 2x más 1 va a ser igual a 7. El 1 pasa al otro lado de restar. Y el 2 pasa a dividir. La respuesta sería 3. Así sale la 7.